hay que tener muy en cuenta los cuidados a la hora de exponerse al sol, en especial niños. Yo siempre hago hincapié en que a los niños hay que empezar a cuidarlos desde pequeños, porque sabemos que más del 50% de la radiación solar que la piel puede absorber lo hace en la infancia, antes de los 18 años. Por eso es muy importante en los chicos el cuidado con los protectores solares, sobre todo aquellos que hacen deportes al aire libre. Como los chicos, también hay que cuidar a los ancianos, sobre todo en la hidratación, no solamente de la piel, sino general, con líquidos. Y bueno, lo más importante de todo, que nosotros hacemos hincapié todos los años, es en los cuidados con el protector solar. Siempre debemos elegir un protector que cubra contra las dos radiaciones más dañinas, que son la A y la B, que son las que más llegan a nuestra piel, porque la C generalmente es absorbida por la capa de ozono y puede estar en las fuentes artificiales, por ejemplo, en las camas solares. En general, nosotros hacemos hincapié en la protección con los protectores solares contra la UVA y la UVB, que son las dos productoras del cáncer de piel. Teniendo en cuenta esto, como para comenzar y en particular, ¿uno debería levantarse y ya ponerse protector solar? En realidad, no tan levantarse y ponérselo, porque el sol que más nos afecta es el sol de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y sabemos que el protector solar dura 2 horas, 2 horas y media como máximo su efecto. Entonces, si uno se levanta temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, y se pone el protector, 9 y media, el efecto ya no está. Y a lo mejor ahí salimos a hacer mandado o estamos tendiendo ropa a las mujeres. En ese momento deberíamos renovarlo. Si uno tiene esa constancia de renovarlo cada 2 horas y media, o sea que estaría bien levantarse y ponerse. Si no, yo lo que más pido es que en los horarios más complicados, de 10 a 4, ahí lo tengan puesto al protector, no menos de 10 de factor, y renovarlo si uno vuelve a salir o está toda la tarde al aire libre. Exacto. Pensamos, ¿no?, en los niños que ahora están en la colonia de vacaciones, en aquellas personas que salen a hacer los mandados y a veces son las 11 y todavía están recorriendo los negocios o los bancos, y en aquellos oficios también, ¿no?, donde la gente pasa horas y horas en contacto con los rayos del sol. Sí, eso justamente es lo más complicado, porque a veces uno no puede controlar eso porque está trabajando, como vos bien decías, al rayo del sol. En ese caso, tener puesto el protector, recordar de renovarlo si uno está más tiempo de 2 horas y media sin parar. Eso sería lo fundamental. Y bueno, también hay pieles y pieles. Hay pieles que se lo bancan más estar expuestos con poca protección o nada, y hay pieles que no, que enseguida se ponen rojas y son las pieles justamente que menos se defienden al sol y las que más riesgos tienen a tener en el futuro un cáncer de piel. Exacto. Pero en este sentido, todos deberíamos utilizar el protector, más allá de la característica de cada una de las pieles, ¿no? Sí, todos debemos usar protectores, no importa el tipo de piel. Acá sí hay que hacer la salvedad de que no es la misma protección la que necesita el que tiene un fototipo alto de piel o el que es morenito, al que es bien blanco, que en general se pone rojo cuando se expone al sol. Acá ya necesitamos una protección un poco más alta. La renovación es igual, cada 2 horas, 2 horas y media, pero sí necesitamos más protección, más número, que es lo que hay ciertas mujeres que no quieren usar. Porque acá también hay un mal concepto, que me pongo protector y no me quemo. Y en realidad no es así. O sea, el protector solar nos impide el daño solar, la flechada que vulgarmente se le dice, o sea, ponerse roja, quemarse con la exposición al sol, pero no nos impide el bronceado. O sea, uno se puede broncear igual poniéndose un protector factor 30 o factor 40. Cuesta un poco más tomar color cuando el protector es bien alto, 60 o más de 60, ahí cuesta un poco más. Pero hay pieles que se broncean también con un factor de protección de 60. Exacto. Doctora, ¿qué pasa con, como usted dijo recién, con aquellas personas que bueno, padecen el flecharse, donde ya la quemadura es visiblemente compleja, digamos, donde tiene que hacer una consulta? ¿Qué se tiene que hacer posteriormente a eso?
lo primero de todo que tratamos es la quemadura solar, o sea, lo agudo de la quemadura, para que no queden cicatrices, para que no se infecte, porque ese es un riesgo bastante común. Y bueno, no puede ir al sol en esos días hasta que esté bien. Incluso a veces queda lo que llamamos hipocromía, o sea, la piel más clara, blanca. Y ahí también hay que ir de a poquito tomando después sol para que la piel se empareje y no quede una marca o una cicatriz ya para siempre. Y después, cuando vuelve a exponerse al sol, hacer hincapié en un buen protector, en renovarlo como decíamos antes. Y a veces hay casos que hay que hacer un tratamiento de cremas para que no quede una secuela permanente, porque a veces esas quemaduras no solamente nos pueden dar a largo plazo un fotodaño, le llamamos nosotros, que es el daño que el sol le hace a la piel, y lo vemos como pecas, como pequitas en la espalda, en el pecho, que es lo más común, pero otras veces es el desarrollo futuro de un cáncer de piel. Entonces, hay daños que lo podemos ver enseguida y daños que lo podemos ver con el tiempo. Cuando uno va a la farmacia a elegir el protector solar, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de, bueno, de esa compra? Y de entrada, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tiene que ser menos de 30, independientemente del tipo de piel del que hablamos. Y después, fijarse que sean protectores solares reconocidos y que tengan abajo o atrás, puede decirlo, la protección contra las dos radiaciones que hablábamos al principio, que diga UVB, UVA. Hoy por hoy los dermatólogos aconsejan, ¿no?, marcas y algún tipo, digamos, de protector específico para cada tipo de piel. Sí, hoy por suerte tenemos para ofrecer una amplia cartilla de protectores solares. Yo siempre digo que para todos los gustos tenemos hoy. Antes venían esas cremas blancas pesadas que costaba ponerse. Ahora tenemos todo, tenemos protectores solares en crema, en emulsión, en gel, en spray seco, en emulsión efecto seco, o sea, tenemos de todo y con todos los factores. O sea que es muy difícil el que no se quiere poner protector, porque yo creo que tenemos para todos los gustos, incluso para las mujeres que les gusta tener color y que les cuesta tomar color, están los protectores solares que son efecto seco o no y con color, y acelerador de bronceado también. Claro. En estos últimos tiempos, a través de los medios de comunicación, de las campañas que se vienen haciendo, hay una toma de conciencia, todavía falta mucho a lo mejor por recorrer, pero hay una toma de conciencia de las nuevas generaciones, de poder cuidarse y de hacer prevención. Sí, yo lo veo a diario, hay una toma de conciencia muy importante, incluso ya no vemos tanto las chicas muy bronceadas ya en noviembre, como vimos años atrás. Yo creo que se ha tomado conciencia, incluso también a raíz de eso yo estuve viendo tumores en chicas de 30 años, de 28 años, jóvenes. Antes eso lo veíamos de 50 para arriba, de 60 años para arriba. Ahora lo estamos viendo a menor edad, pero justamente por esas exposiciones solares sin control, sin protección, que hubo mucho tiempo. Exacto. Y que lo siga viendo, pero mucho menos ahora. Exacto, porque bueno, la piel tiene memoria, sabemos que todo es acumulativo también, y no hablamos de lo que la mujer a lo mejor teme, que son las arrugas que provoca la cantidad de horas a la exposición del sol. Claro, bueno, ahí vamos de nuevo para lo que hablábamos al principio, las radiaciones ultravioleta, las A y las B. Las A justamente tienen que ver con eso, con el envejecimiento prematuro de la piel y las arrugas. Las B tienen que ver con el daño agudo, la flechada, como quien dice, al sol, el enrojecimiento, la quemadura, la ampolla. Eso lo vemos enseguida. Pero la A no, es algo que se va haciendo de a poquito, como vos bien decías, la piel tiene memoria, es como que lentamente se va dañando y eso no lo vemos. Y si el protector solar no protege esa radiación, se nos sigue dañando la piel y no nos damos cuenta. Por eso es muy importante que tenga factor de protección UVA. Bien. Bueno, para terminar, vamos a reiterar las horas en que no podemos estar expuestos al sol. Bueno, recordamos que entre las 10 y las 16 horas conviene no estar expuesto al sol. Si no se puede evitar por el trabajo, como decíamos antes, ponerse el protector no menos de 30 y renovarlo cada 2 horas, 2 horas y media.
Evitar los días que está nublado, no usar el protector, ahí debemos usarlo igual. Hay que recordar que el protector los días nublados se pone igual. Lo mismo cuando estamos en la nieve, hay que ponerlo igual, renovarlo de la misma forma y la protección la misma. Tratar de usar sombreros, lentes de sol, proteger mucho a los chicos. Y recordar una cosa que decimos todos los años, los medicamentos fotosensibilizantes. Siempre debemos preguntar si hay medicamentos nuevos que estamos ingiriendo que no tengan la fotosensibilidad, que es una reacción alérgica que tiene que ver cuando uno lo toma y se expone al sol. Porque hay productos que son de venta masiva, o sea, hay antibióticos, hay antiinflamatorios que pueden producirlo, productos que se usan para la gastritis, o sea, medicamentos de uso bastante común que son fotosensibilizantes y a veces el paciente no lo sabe, se expone y tiene ampollas.